vos que estás en tu casa mirando, nosotros pensamos igual que vos. Esto es un quilombo enorme. Venezuela sufre un bloqueo bancario, financiero. Ningún banco opera con Venezuela. Para comprar y vender medicamentos, que Venezuela no produce, lamentablemente, necesita cartas de crédito, mecanismos de importación, exportación, bancos, etcétera. Y, en general, se le dificulta mucho. Hemos hecho cualquier cosa para ir y llevar medicina a nuestra tierra. Bueno, y los containers son expropiados por el régimen. Y no dejan llegar la medicina a la gente que lo necesita. ¿Usted no entiende eso? ¡Se está muriendo, señor! ¿Cuántos muertos habría entonces en Venezuela? ¡Se está muriendo! ¡Es humanidad, señor! ¡Es humanidad! ¡Es humanidad, carajo! ¡Es humanidad! ¡No es ideología, es humanidad! ¡Tiene razón! La derecha venezolana no acepta la diversidad. ¡No es derecha! ¡Yo no soy ni de derecha ni de derecha golpista! ¡Y que quiere la intervención extranjera! ¡Soy una ciudadana! ¡Oyó! Oí, sí, estás hablando a los gritos, como no te voy a oír. Bueno, se declara un principio de guerra civil en Venezuela entre los patriotas venezolanos y un grupo de traidores, hijos de puta, amparados bajo el poder imperial de Estados Unidos y sus intereses. Ustedes saben que los golpes de Estado son buenos cuando son de ellos, pero si nosotros vamos por Macri y pateamos la puerta a la Casa de Gobierno, nosotros somos la expresión más acabada de la antidemocracia. ¿Y? Métanse la democracia en el orto, bien en el fondo del orto. ¿Cómo? 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 Métanse la democracia en el orto, bien en el fondo del orto. ¡Qué lindo! Se desatan vientos de guerra en Latinoamérica, no convocados por aquellos que somos patriotas y queremos la paz para nuestros pueblos, y no pidiendo permiso a quien cree es monarca de nuestras decisiones. Métanse la monarquía en el ojete. ¡Ay, qué rico! Prepárate, yo no me hago responsable de lo que venga después. Bueno, estamos andando en el Golden Gate. Ah, bueno, te felicito. Impresionante. Wow, ¿eh? Impresionante. Golden Gate. San Francisco, estamos andando en la bici, divino, día hermoso, 14 grados, está muy bueno. ¿Está la aparición de Alcatraz? Sí, absolutamente. Beso grande, los quiero mucho, disfruten muchísimo a todos. ¡Anda la puta que te parió! En el ring, señores, se ponen ustedes, ¿qué se exponen? Carmen, la tenemos, te tenemos, Carmen. Volvió. Sí. Así es, así acá es. Estoy todavía, ah, genial. Viva. Escúchame, ¿quién dijo a vos te gustaría que le agarren el brazo a tu hija? Yo lo dije, Carmen. Fernanda Iglesias. Arrancó mal. A mí no me gustaría que mi hija venga con moretones. Ah, hola, ¿cómo te? Escúchame, yo te voy a explicar. ¿A vos te gustaría que tu hija se tire del balcón? No, la verdad que no. No entiendo por qué decís eso. ¿Y una persona te la salve? Re, sí. Sí. Es grave. El agarre del brazo fue por muchas cosas graves. Sí. Iglesias, anda al juzgado a ver si te dan todos los papeles. Yeah. Ya pasó, está. Mi hijo es libre, mi hijo nunca tuvo culpa de nada, mi hijo está bárbaro. No tengo por qué defenderlo yo, es un hombre. Ese es el boludo de tu hijo. Así que me la vas a bancar. No me siento cómoda en la nota, chicos. Me estoy sintiendo incómoda. Están todas diciendo que se acostaron con Santiago. Hay que acostarse con Santiago Val. Bueno, Carmen Barbieri, sí. Sí, la que se acostó con Santiago Val, pero tiene un hijo hermoso, así que no es tan malo. No me causó gracia, Maju. ¡Perdón, Carmen! La he pasado bárbaro. No ha sido este momento. Gracias por todos los cielos. ¡No, Carmen! Gracias. Que vengo a este programa que siempre me hacen sentir mal. Demasiado esfuerzo hago, carajo, mierda. Bueno. No, Carmen, te cambio de chicos, tema. No, te quiero cambiar de tema. He pasado una tarde maravillosa que no ha sido hoy. ¿Y? No. Ay, encima se corta el móvil. Chicos, por favor, a ver si lo podemos resolver. Todas las tira afuera. Ya, se corta. Gran elenco, Sol, Mica Viciconte, Fede Val, Santiago Val. Chao, gracias, chicos. No, eso. Escuchen y aprendan, giles. Hola, ¿qué tal? Dios le bendiga. Hola, Pastor Javier, su pastor y amigo. Estoy a 530 kilómetros de Santa Rosa, La Pampa.
a 530 kilómetros de Bahía Blanca. Para intentar entender un poco el mapa. Estoy visitando amigos. Tú no tienes amigos. Te hago una pregunta, ¿vos te ubicás? No, para nada. Porque hay gente que no sabe ubicarse. ¡Ubíquense! Hay una chica que está caminando en la plaza o en algún lugar, o va a hacer un mandado, y tal vez tiene lindo cuerpo. Y aparece un desubicado, le dice, vení, mamita, vení que te agarro, que te... ¿Cómo le saco filo? Sacó un filo, otra leche. Gracias. Desubicado. Disculpa. También es una desubicada. Aquella mujer que duerme todo el día y no prepara su hogar para recibir a su marido que viene del trabajo. ¡Está bien! Ubicate un poquitito, prepara algo de comida. Bravo, ¿qué? Bravo. Apenas llega tu marido de trabajar, no le esperes con los problemas. Arreglate un poquitito. Bañate. No. También te tenés que ubicar, porque cuando hay que hacer mandados, vos salís y te producís. ¿Y cómo te producís? ¿Por qué te gustan que los muchachos, mi amor, te gusta que te griten? Sos un maleducado. Sos un misógino. ¿Vos te ubicás? ¡Qué pregunta, chavos! ¡Nos vamos bailando como todos los días! Ya no voy al baile, ya no me voy de joda. Ahora soy cristiano, que eso sí que está re piola. Me dio la libertad, perdón y salvación. Por eso te canto, yo te canto esta canción. Porque cristiano soy yo. Oh, 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 oh. Porque cristiano soy yo. Oh, 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 oh. Y ahora soy feliz.